Plan del gobierno busca romper brechas y lograr el desarrollo de las mujeres indígenas panameñas. La República. El Ministerio de Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo presentaron este lunes el Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas. Las desigualdades en materia de empleo, en cuanto a ingresos y opciones de crédito, en oportunidades de educación, pero también la brecha al acceso digital. Para citar solo algunas de las brechas que hoy padecen las mujeres indígenas de nuestro país y empañan nuestro desarrollo y advierten los retos más urgentes que tenemos como sociedad. Este plan, enfocado en 10 ejes, tendrá vigencia hasta el 2025 y proyecta generar mayor acceso a oportunidades para esta población. Para ver algunos ejes como mejorar la calidad de vida, el tema de inserciones laborales, emprendimiento, el tema de inserciones laborales, actualización, capacitación, darle participación más en el mercado laboral, en el mercado económico, darle las herramientas, los instrumentos necesarios para que puedan ser ellas protagonistas. El banco no solamente va a estar preparando el tema de diseño, el tema de diseño del plan, sino dando herramientas y está apuntalando todo el tema de la gobernanza, que van a ser ahora los siguientes pasos. No solamente el acompañamiento del banco ha sido al lanzamiento, sino vamos a seguir apoyando con todo el tema de la ejecución, con asistencia técnica. Según la encuesta de mercado laboral del 2019, el 93% de las trabajadoras indígenas tienen un empleo informal. Tenemos que la informalidad es muy alta y por supuesto que vemos que en la comarca Yucuna hay una informalidad que supera el 95%, en la comarca de Emberá estamos hablando de un 79% y en la comarca Nove estamos hablando de un 74%. Pero por supuesto que hay una ocupación en las comarcas, sin embargo la informalidad muestra cifras importantes que debemos nosotros canalizar en esta política que presentamos en el día de hoy. Este programa aplica tanto a mujeres que viven en las comarcas y territorios originarios como a las que residen en zonas urbanas. Esperamos que bueno, que acá todo el organismo, aliados, gobierno y estado gubernamentales que puedan, ¿verdad?, apoyarnos y bueno, y trabajar conjuntamente, porque lo que nosotros queremos es la herramienta técnica para poder llevar hacia adelante nuestro plan de cada desarrollo de cada territorio de los pueblos originarios que estamos dentro del territorio de la base. Ahora corresponde al Ministerio de Gobierno establecer el presupuesto que asignará la institución a este plan. Ciara Morris, Econews.